Tecnotse, en La Libertad, albergará el primer parque tecnológico del país, un espacio para empresas dedicadas a este rubro que promete generar un impacto en El Salvador. Veamos de qué se trata. Así lucirá Altius Tech Park. Se trata del primer parque tecnológico del país. Es un espacio de 44 mil metros cuadrados que albergará empresas que se dedican al rubro tecnológico. Básicamente como edificios de oficina clase A, para poder recibir a todas las empresas de tecnología que quieran estar también en un polo descentralizado de la capital. ¿Qué empresas pueden estar acá? BPOs, call centers, contact centers, pero también estas empresas que se dedican a desarrollo de aplicaciones, desarrollo de software, realidad virtual. Y este parque contará con un data center en donde empresas de todo tamaño tendrán la oportunidad de resguardar su información de forma segura. Solo es uno de los 8 edificios que se construirán en este importante parque tecnológico en el país. Nos preparamos para un recorrido por el edificio en el que cualquier compañía del sector público o privado podrá tener a salvo sus datos. Se trata del primer data center comercial certificado en El Salvador, lo que garantizará la continuidad de los servicios, sistema de enfriamiento y suministros eléctricos permanentes y sostenibles para los equipos. Aquí es donde se dan las aprobaciones, se dan autorizaciones de una tarjeta de crédito, se da el registro de una factura, se da la consulta de una información de alguna persona o de alguna entidad. Vamos a tener diferentes servicios en donde va a poder la información de nuestros clientes, de las empresas que nos contraten, vivir. Vamos a tener una nube, que eso es como lo que conocemos cuando uno tiene un celular, ya sea de Android o Apple. Esta información va a un centro de datos donde existe alguien que provee el servicio de nube. De acuerdo a sus creadores, el parque generará unos 4.000 empleos entre directos e indirectos. Además, acá no se dejó de lado el cuidado del medio ambiente, pues es catalogada como una construcción sostenible. De hecho, el Datatrust va a ser alimentado eléctricamente por energías renovables. Adicionalmente, pues tenemos todo el manejo de aguas, que va a ser 100% digamos, de impacto ambiental. Y también, adicionalmente, vamos a estar siendo certificados por la certificación LEED del Global Council Building, el cual va a permitir que podamos nosotros tener un proyecto de suma sostenibilidad en el tiempo. Con este proyecto, cuya inversión es de más de 70 millones de dólares, se busca que el país se convierta en un hub tecnológico, es decir, una concentración de empresas que trabajen y le apuesten a la innovación tecnológica. Ricardo Grijalva para Tele 2.